Muy amable a todos los muchachos y todo. Bueno, nuestra coordinadora académica que nos apoya también en la parte virtual, en la certificación del convenio anterior y todo lo que tiene que ver con el proceso académico de ustedes como estudiantes. Kelly Musa, que yo creo que todos la conocen. Y pues a mí que como sea. Entonces vamos a empezar haciendo como un listado de cuáles han sido las, o cuáles son las inquietudes o qué tipo de dificultades han presentado en este proceso de promoción. ¿Por qué? Porque necesitamos identificar cuáles son las necesidades que ustedes tienen. Sí, para poder dar la solución. Entonces, empecemos. Entonces, libremente podemos expresar en qué se les ha presentado dificultades, en qué asignatura específicamente, qué metodología no les ha servido, para que podamos mirar qué estrategia les damos para que ustedes puedan ser promovidos al siguiente ciclo y no se queden estancados. Bueno, una experiencia que yo con la tutoría de trigonometría, que se hizo el planteamiento de las dudas que uno tenía, y en ese entonces la tutoría, no, pues esto se aplica lo que los apuntes que tiene ahí, y ya, ya está, eso es la aprendida. ¿Con el tutor? ¿Fue tutoría de la mañana o de la tarde? De la tarde, no sé, no me acuerdo. Usted vino a pedir la explicación y eso fue lo que le dijo. Entonces, todo lo que se hace énfasis ahí es que, listo, venga, hagamos un ejercicio, su procedimiento de tal forma está fallando, o definitivamente no lo tiene claro, entonces el procedimiento es, no sé si eso sea factible o para esas tutorías se tenga que tener una idea como. Pues en este momento, en este momento la tutoría de matemáticas en la tarde está sin docente, porque la tutora que estaba, Lina Vélez, ella trabajó hasta la semana pasada. Esperamos que desde el día jueves pueda estar el nuevo tutor, Felipe Rocha, que los va a acompañar. De pronto la dificultad en cuanto a la atención que usted que recibió de ella, que no fue lo que esperaba, de pronto fue porque tenía algunos otros más estudiantes. Pero la idea es que en esa tutoría usted llega con el ejercicio y la idea es que lo puedan resolver entre los dos para ver en qué está fallando usted y usted pueda hacer el siguiente ejercicio que le hayan dejado. Pero si no fue así, pues ya revisaremos. La situación que presentó era si estaba con la hijita. Entonces, como que estaba más pendiente de que la hija pintara, que no estuviera a estar centrada en la situación. Bueno, otra cosa. Bueno, a partir de la semana pasada, nosotros vamos a encontrar en la fotocopiadora unos módulos y semanalmente va a ser así. A partir del día lunes, el lunes a partir de las 12 del día, para que no estén torturando la mente de la fotocopiadora. A las 12 del día ustedes van a encontrar toda una guía de lo que se va a ver durante la semana. ¿Sí? Nosotros sabemos que lo que se ve el lunes, se ve el martes, se ve el miércoles, se ve el lunes. Entonces es una guía por ciclo y por asignatura. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un paquetico que ya está allá. Es un resumen de todo lo que se ha visto. Y está la guía de esta semana. Entonces, la otra semana usted va a encontrar el día lunes la guía de lo que se va a trabajar la otra semana. Muy probablemente no encuentren una guía, porque la otra semana son exámenes. Pero si venimos temprano, ¿verdad? Pero entonces, la idea es que la próxima semana ustedes van a encontrar semanalmente una guía por asignatura y cada uno en su ciclo de lo que se va a ver. ¿Qué queremos evitar? Muchos de ustedes, en algún caso especial, han tenido que faltar porque se vararon, porque se pincharon, porque les hicieron por ahí, o porque simplemente nos enfermamos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues ustedes vienen cualquier día de la semana y si viene el lunes, vendrán el lunes después del mediodía, miren
y saca las guías de su sitio y ahí va a encontrar incluso la tarea que se dejó, va a encontrar, claro, la tarea que se dejó y va a encontrar todo lo que se dio durante